Buenos días, bienvenidos a Ocean View Online. Mi nombre es Claudia y estamos muy felices de poder celebrar con ustedes Domingo de Resurrección. Es un domingo para celebrar vida nueva, vida eterna, todo lo que es Dios, todo lo bueno que es Dios. Y todo esto está enraizado en la resurrección de Jesús en la Pascua. ¿Por qué la gente se emociona tanto en la Pascua? Es por Jesús. ¿Qué es lo que crea un gran rumor en este mundo? Es Jesús. ¿De quién se trata la Pascua? Es Jesús. El mundo necesita celebrar el mensaje de Jesús ahora más que nunca. Ha habido mucho temor e incertidumbre, especialmente estos últimos meses. Pero el mayor temor que Dios quiere que tengamos es acerca de nuestra eternidad. Las promesas de Dios siguen siendo ciertas. Dios es más grande que cualquier virus. Y Dios es más grande que el pecado y la muerte. La misión de Ocean View siempre ha sido ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús completamente a través de ese mensaje que cambia vidas. ¿Cuál es ese mensaje? Jesucristo estaba muerto, pero Él ha resucitado y ahora vive. Y cualquiera que sea su circunstancia, hay esperanza en Cristo Jesús. Yo.
Bienvenidos a nuestro servicio de resurrección de la Iglesia Ocean View. En este día estamos felices, alegres, gozosos, entusiasmados, porque estamos celebrando la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un día muy especial. De hecho, hay otras cosas que sucedieron en este día que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, en 1954, Bill Haley y Los Cometas grabaron el disco Rockin' Around the Clock, o sea, una música que para algunos quizás se recuerden, otros quizás no. En fin, en este día, en 1955, se anuncia el descubrimiento del doctor Jonas Salk de una vacuna contra la polio, algo muy importante, por supuesto. En 1957, la Unión Soviética realiza pruebas nucleares en la atmósfera. Es la primera vez que ocurre esto. En 1961, en esta fecha, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio. También, en 1992, Euro Disney abre sus puertas. Así que es un día especial en la historia, pero hoy puede ser un día especial para usted. Lo es para mí y espero que también lo sea para muchos de los creyentes en los que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día especial es este día. Un día para recordar, para poder renovar nuestra alabanza a Dios, nuestra entrega al Señor. Hoy es un día muy especial. Permítame leerles el relato que dice Mateo 28, del 1 al 10. Dice así, el relato de la resurrección. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo, «sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como tal dijo que sucedería. Vean el lugar donde estaba su cuerpo». Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Asustadas, ellas salieron con alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el recuento bíblico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante porque nos demuestra el poder de Dios. Creer en la resurrección de Dios, de Jesucristo que le dio Dios a Él, es creer en el Dios que creó el universo. Es creer en el Dios que da vida y también la toma. Es creer en el Dios que puede levantar a los muertos. Es creer que Dios tiene el poder para vencer la tumba. Es creer en la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que estamos celebrando en este día. La muerte no es lo último para nosotros. Es solamente un paso, es un puente que vamos a cruzar para llegar a la presencia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 3 al 8. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca del Señor. No fue nada más una, como lo he dicho también en veces pasadas, no es una historia bíblica, no es una fábula, es una realidad histórica. Jesucristo resucitó, ya no está en la tumba está vacía porque Él ahora está en gloria intercediendo por los creyentes. Quiero darle una ilustración que quizás esto, para poder grabar mejor este mensaje. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a comer a In-N-Out aquí en National City? O quizás en otra parte.
In-N-Out es una compañía de hamburguesas muy popular en California y a muchos les gustan las hamburguesas de ahí. A mí en lo particular, las papitas no se me hacen de lo mejor, pero hay personas que les encanta comer en ese lugar. Pero el lugar se llama In-N-Out, dentro y fuera. Este lugar fue inaugurado en 1948 por Harry Snyder, que inició su primer servicio a los autos en el condado de California, en Los Ángeles. Curiosamente, también fue el primer restaurante McDonald's que abrió sus puertas el mismo año en San Bernardino. Fiel a su nombre, a Harry, se le atribuye la primera caja de altavoces bidireccionales que permite a los huéspedes ordenar y recibir sus comidas sin tener que abandonar sus automóviles. La exclusiva caja de altavoz de dos vías permite que In-N-Out ofrezca un verdadero servicio digno de su nombre. Es decir, debido ahora que ya pueden comunicarse a través de estas cajas, ahora entonces pueden pedir, sin bajarse del automóvil, pueden llegar adentro y salir. In and out. Adentro y fuera. Entonces, un hecho poco conocido con respecto a este lugar de las hamburguesas es que es una propiedad cristiana y ahora se encuentra en 6 estados con 334 ubicaciones. Lindsay Snyder, que es la propietaria con un valor de 3 millones según Forbes, dio una entrevista a The Christian Post y les comentó que su vida había estado en una espiral descendente hasta que llegó a Cristo, dejando atrás la adicción a las drogas y al alcohol, matrimonios rotos, el abuso físico y muchas cosas más. La heredera del imperio de las hamburguesas dijo que finalmente descubrió que la profunda necesidad en su corazón solo se puede satisfacer por Jesús y su identidad en Él. Fue su tío Rich quien puso los versículos de la Biblia en las tazas y envoltorios a principios de los 90, justo antes de su fallecimiento. Dice Snyder a The Christian Post que acababa de aceptar al Señor y que quería ponerse de pequeño detalle en la marca. Cuando una persona llega a entregar su vida a Jesucristo, es la mejor decisión que pueda tomar y quiere hacer algo para compartirlo con los demás. Este señor Snyder fue lo que quiso hacer. Y en las tacitas, por eso de las bebidas, ahí se encuentra eso. Así que cuando usted vaya la próxima vez a comer una hamburguesa, ahí a In-N-Out, recuerde esto. In, entro. Out, salgo con la hamburguesa. Bien, cuando usted vea el letrero y diga in, usted va a recordar dentro. Jesucristo estuvo en la tumba. Out. O sea, ahora ya está fuera, ya no está ahí en ese lugar. La tumba está vacía. Si usted busca a los líderes de algunas religiones, encontrará que sus restos están ahí. Pero los restos de Jesús no se encuentran. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Es mi oración que después de que usted me haya escuchado esta pequeña historia sobre In-N-Out, cada vez que usted vea el letrero de ellos, usted pueda recordar entonces un poquito acerca de lo que es la resurrección. La resurrección es sumamente importante porque trae ciertos contrastes específicamente para aquellos que son seguidores de Jesús. Déjeme decirle, por ejemplo, aquí lo que puede ocurrir. Si una persona viene a conocer a Cristo, esto es lo que sucede. En 1 Corintios 15, 54 al 58, dice así: estaba en la muerte, pero ahora estoy en la vida. Mire lo que dice. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado, que es el aguijón que termina en muerte, y la ley que le da al pecado su poder, ahora son disueltos. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En otras palabras, aquí nos damos cuenta que hay un contraste. Estaba en la muerte, pero ahora estoy en la vida. ¿Cuántas personas tienen vida, pero en realidad están muertos? En preocupaciones, en cansancios, en dificultades. Están en vida, pero en realidad no la están disfrutando porque no han encontrado ese propósito que solamente Dios puede dar. Contraste. Estaba muerto, ahora vivo. Jesucristo mismo lo dijo, que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Hay un contraste. Romanos 8:12. Estaba en condenación, pero ahora estoy en bendición. Mire lo que dice.
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da la vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Estaba en condenación, pero ahora ya estoy en bendición. Hay cambios. Cuando Jesucristo viene y toca una vida, cuando Él viene a nacer en el corazón de una persona, transforma ese corazón de piedra y lo hace un corazón de carne. Cambian las cosas, cambian la vida. Dice la Biblia bien claro, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quizás usted que me está escuchando en este día quisiera ver algo diferente. Yo sé que estamos en tiempos difíciles ahorita. Sé que nos estamos preocupando muchísimo con respecto a lo del virus. No sabemos qué va a suceder. Es una pandemia mundial y nos tiene a todos preocupados. Pero no a los creyentes. Los creyentes, aunque sabemos que está ocurriendo esto, tenemos una confianza plena en que el Señor está en control de todas las cosas. Pero si usted no tiene esa paz en su corazón, pero si usted no está disfrutando ahorita de poder estar quieto en su casa, porque no es un castigo, eso puede ser una bendición. Este es el mejor tiempo para estar nosotros en oración, buscando a Dios, estar tranquilos. Dice la Biblia, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sí? La resurrección trae contrastes en la vida del que está en Cristo. Estaba muerto, pero ahora tiene vida. Estaba en condenación, pero ahora estoy en bendición. Colosenses 1, del 12 al 14, dice así, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En otras palabras, podríamos decir aquí otro contraste. Estaba en la oscuridad, pero ahora estoy en la luz. Gálatas 1, 3 al 5, ahora otro contraste más. Estaba en el mal, pero ahora estoy en el bien. ¿Qué dice Gálatas 1, 3 al 5? Dice así, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Nos rescató. Esto es la resurrección. La resurrección cambia las cosas, cambia la vida, cambia el futuro. No solamente el presente, sino también el futuro. Estaba yo en el mal, pero ahora estoy en el bien. Y lo último que les quiero decir con respecto a estos contrastes, les estoy dando 5 contrastes. Déjenme darle el último. Estaba en la vida de escasez, pero ahora estoy en la vida abundante. Juan 10, 7 al 10 dice, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y en abundancia. Aquí vemos entonces los contrastes que son importantes para nosotros. Lo que la resurrección hace en la vida del creyente. Número 1, estaba muerto, pero ahora tiene vida. Estaba bajo condenación, ahora está en bendición. Estaba en la oscuridad, ahora está en la luz. Estaba en el mal, pero ahora está en el bien. Estaba en una vida de escasez, pero ahora está en una vida de abundancia. Dice la palabra de Dios en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Hay un cambio para los que estamos confiando en el Señor. Y usted que me escucha en este día es un creyente. Amado, usted tiene que ser un hombre o una mujer fuerte, valiente y atrevida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor, por supuesto, y también Jesucristo, ¿por qué no? Nos habla de la valentía, de que tenemos que ser valientes. En este tiempo de epidemias, de pandemias, los creyentes tenemos que brillar por nuestra confianza, por nuestra seguridad que tenemos en el Señor, que los demás vean que tenemos esa seguridad en Cristo. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que es importante para nosotros como creyentes ahorita brillar. No una jactancia, no de decir a mí nada me va a suceder, no nada de eso,
pero sí que nos vean personas firmes, seguras, constantes, no temerosas, sino agarrados fuertemente de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él no está en una tumba, está a la diestra de Dios Padre. Y no solamente está ahí nada más ocupando lugar, sino que dice la Biblia que fue a preparar un lugar para nosotros, está trabajando. Y uno de los trabajos que Él está haciendo principalmente es el trabajo de estar intercediendo por usted y por mí. Esto la Biblia nos lo dice bien claro. Así que, cristiano, agárrate fuertemente, celebra, grita al Señor, alábale ahí en tu casa. Dile gracias, Dios, por la resurrección de Jesús, porque esa es la esperanza que tengo ahora yo en la vida. Quiero pasar a algo más también aquí. La semana pasada hablamos de volver a la normalidad. Y todos quisiéramos en alguna forma regresar a que las cosas fueran normales. Nos encontramos batallando un poco, pensando en que estamos guardados en casa. Es una de las cosas que escucho de las personas que me dicen, les llamo y pregunto, ¿cómo están? Me dicen, por aquí estamos guardaditos, o estamos por aquí escondiditos, o alguna cosa como esa. Y está bien, pero algunos ya desean la normalidad. Lamentablemente, para algunos volver a la normalidad sería entonces regresar a sus trabajos, por una parte, qué bueno, porque necesitamos trabajar, pero algunos van a regresar a sus malos caminos, van a regresar a sus malas amistades, van a regresar a sus malos hábitos, van a regresar a los pleitos caseros, van a regresar otra vez a aquel estilo de vida que estaba sin sentido. No creo, ¿esto es regresar a la normalidad? ¿Es esto lo que en verdad queremos? Yo creo que lo mejor es caminar con Jesús cada día, viviendo cada día conforme a su propósito y a su voluntad. Eso es lo mejor. Muchas veces nos encontramos y cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, es cuando entonces buscamos a Dios y reconocemos que cuando estamos en aprieto, qué hermoso oramos, qué lindo oramos, Señor Santo, wow, te necesito, ayúdame. Oramos con alguna claridad que es sorprendente. Pero cuando ya pasa el apuro, regresamos otra vez a lo que estábamos antes. Esto no debe de ser así. Jesucristo nos ofrece una vida llena, una vida en abundancia. Un cristiano no necesita alicientes para poder tener la vida y la felicidad. Dice la Biblia, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad. Dice la Biblia en ese mismo pasaje que a los creyentes de su interior brotarán ríos de agua viva. El creyente, agarrado fuertemente de la mano de Dios, tiene esperanza, tiene seguridad, tiene confianza y no necesita regresar a la vida antigua. Alguien me estaba diciendo que algunos tienen la mentalidad de una oruga o bien de lo que sería algo que se arrastra por ahí. Una mentalidad muy, muy sencilla. La oruga, la diferencia que tiene es que cuando llega a cambiar, se convierte de oruga a una mariposa. Algunos andan por ahí nada más arrastrándose y eso no nos lleva a ninguna parte. Es mejor volar y para volar hay que caminar con Cristo primeramente. Así que, como le dije al principio, hoy es un día muy especial. Y puede ser un día muy especial para usted que me escucha. Quizás usted está cansado del estilo de vida que llevaba antes y ahora esto le está ayudando a usted a reflexionar. He escuchado testimonios de algunas personas que me dicen, pastor, yo ahora sí quiero bautizarme. Ahora sí ya quiero, cuando regrese a esto, me va a ver ahí fiel en la iglesia. Ahora ya me va a ver sirviendo. Ahora sí voy a ser diferente. ¿Cuánto anhelamos, en verdad, que haya un cambio en nuestras vidas? Pero no lo podemos hacer solos, porque la fuerza de voluntad solamente nos lleva hasta cierto punto. Necesitamos la ayuda que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Creo que Dios nos está hablando en medio de esta inesperada crisis de este virus. Creo que Dios quiere que pongamos nuestra esperanza en Él. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿en dónde encuentras tu paz? Si no es en Jesucristo, ¿la encuentras en alguna otra parte? ¿Dónde la pudieras encontrar? Recuerda esto, tu elección determina tu destino. Tu elección determina tu destino. Es muy importante lo que tú puedas elegir. Ahorita se nos está forzando a que nos quedemos en casa en alguna forma. Hay penalidades si salimos sin protección. Se nos está llevando a querer o no llevar por un camino. Pero una vez que pase, volvemos otra vez a tener libertad de escoger. Y yo creo que sería mejor escoger caminar en paz, en bendición, en confianza, en seguridad. ¿Por qué no en amor, en buena comunicación en nuestros hogares,
en formar familias fuertes. ¿Por qué no? Todo eso con la bendición de Dios. ¿Por qué no regresar a la iglesia y ser miembros fieles, constantes, que estamos creciendo a través del estudio de la palabra, la oración y cuántas cosas más que podemos hacer con el Señor? Yo le invito a que en este día tome ese paso que necesita para tomar, para mejorar su relación con Dios. Hoy, como le dije al principio, puede ser un día muy especial para usted. Hoy usted puede decir, pastor, aunque las cosas regresen a lo normal, yo ya no regreso a ser el mismo que era antes. No vuelvo atrás. Ya de aquí en adelante voy a ser diferente. Le voy a entregar mi vida a Jesucristo. Le tengo buenas noticias a usted. Jesús estuvo dentro de la tumba, pero ahora está fuera y quiere salvarle del pecado y la muerte y llevarle a un lugar de paz hoy y al cielo el día de mañana. Así como aquel hombre que estaba en la cruz junto a un lado de él, el Señor le dijo, de seguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no solamente quiere darte vida hoy, una vida abundante, una vida bendecida, una vida completa, sino que también te quiere dar la vida eterna. Y no solamente a ti, a todos los que quieran venir a Jesucristo. Dios nos ama tanto que tomó la forma humana en Jesús. Él murió en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Se levantó nuevamente al tercer día e invita a todos a tener la esperanza que solo Él te puede dar. Así que quizás en este día usted esté en alguna forma en un tipo de tumba. ¿Por qué no vamos a llamarle así? Está usted muerto en algunas áreas. Hay algunas cosas que usted piensa que no van a cambiar, que ya no tienen remedio. Algunos inclusive antes de esta pandemia estaban pensando que su matrimonio no tiene remedio, que su relación con sus hijos no tiene remedio, que su trabajo no tiene remedio. Algunas cosas que quizás usted está enterrando, haciendo que ya no van a salvarse. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Si usted quiere salir de la tumba de la desesperación, si usted quiere salir de la tumba de una vida pasajera, si usted quiere salir de esa tumba sin propósito, quiere levantarse y ser ahora una nueva persona, si usted quiere salir de cualquier tumba que usted esté metido, solo que lo que tiene que hacer es muy sencillo, tiene que hablar con Dios. Le tiene que decir algo así: Padre Celestial, perdona mis pecados, sálvame y hazme nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo, úsame para compartir tu amor y tu esperanza en este mundo. Te doy mi vida y quiero servirte. Es muy sencillo, venga a Él. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él nos exaltará. Es un tiempo ahorita importante para que lo pasemos en oración, en una buena relación con Dios. Así que si usted quiere tomar esa decisión, por favor vaya ahí a nuestro sitio web en oceanviewchurch.com/connect y coméntenos si tiene alguna necesidad, ahí estamos para servirle. Hoy estamos celebrando la resurrección del Señor y la verdad que nos daría mucho gusto celebrar también con usted esa decisión que usted está tomando. Si no es un hijo de Dios, conviértase, pase de la muerte a la vida, entréguele su vida a Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, hoy en este día, deje ya las dudas, deje ya las noticias, deje de ver la televisión, esté en paz, tranquilo, tome ese paso, acérquese más a Dios, celebremos al Señor. Es un día hoy muy, muy importante para todos nosotros, celebremos la resurrección de Jesucristo. Así que antes de despedirnos, quiero decirle entonces en esto a los creyentes, si usted es un hijo de Dios, le animo a seguir fielmente al Señor. Hoy tenemos una oportunidad muy importante para decirle a nuestros amigos, nuestros familiares, mira, no te preocupes, Jesucristo está en control de todas las cosas. Pon tu confianza en Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu familia. Tenemos una oportunidad, creyentes, que no debemos desaprovechar. Es el momento en que la gente está ahorita pensando qué viene en el futuro. Es un momento claro ahorita para que hablemos de Jesucristo. Así que, amigo, mi hermano, sigue siendo fiel al Señor. Comparte tu fe con otros que tanto lo necesitan en este momento. Te he dicho las 3A que te recomiendo cada semana. Aparta tiempo para hablar con Dios. Si eres un hijo de Dios, aparta tiempo para hablar con Dios cada mañana. Aliméntate de la palabra todos los días. Agarra tu Biblia, léela, hable. Deja que Dios hable a tu corazón, que te llene de fe. Y también te pido que por favor cada día atiendas a tu familia. En la mañana, al mediodía, en la tarde, oren juntos. Es lo mejor que puede hacer una familia. Así que espero que este mensaje nos haga recapacitar en que el Señor no está muerto, está a la diestra de Dios Padre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pongamos nuestra confianza en Él. Para despedirme, permítame bendecir su vida diciendo esto: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Y recuerda, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy orando por usted y su familia. Espero verle pronto. Dios le bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre.
poderoso su nombre es, poderoso su nombre es. Queremos agradecerle por adorar con nosotros y oramos para que Dios hable a sus corazones y a su necesidad. Como no pudimos reunirnos hoy en las instalaciones, Pastor Hugo Campos quiere que sepa que en cuanto podamos volver a reunirnos como familia en la iglesia, estaremos organizando una fiesta para celebrar la resurrección de Cristo y celebrar la vida que tenemos en Jesús. Dios te bendiga tu semana. Siempre sirviendo a Dios, sirviendo a otros.